Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in cielo, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier, benedicto fruto ventre tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier, benedicto fruto ventre tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sicut erat in principio, non sempre et in saecula saeculorum. Amén. A te elevavi oculos meos coabitas in celis, ecce sicud oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicud oculi ancile in manibus domine sue, ita oculi nostri a domino Deo nostrum, done miseratur nostri. Misere nostri, domine, misere nostri, quia multo repletis sumo defezione, quia multo repletis anima nostra, opprobrium abundantibus defezio superbis. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sicud erat in principio, non sempre et in saecula saeculorum. Amen. Santi Michele Arcangelo, defende los empereli contra ni quisi insidia o listo presidio. Impere le do supplice de camor tu que prince ministro celeste Satanás, el espíritu maligno, y a perdición del mal per vacanto del mundo divina virtud in inferno de trude. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Santo. Amén. Este video tiene como objetivo seguir con el tema de la serpiente en el Vaticano. Yo soy el padre José Manuel, ojalá Dios les dé la gracia de continuar con llegar al video hasta el final. Dice San Pablo en la primera Tesalonicenses: vosotros los judíos que mataron al Señor Jesucristo al igual que a los profetas, y a nosotros nos persiguen y buscan destruir la iglesia y no agradan a Dios, sino que son enemigos de todos los hombres porque piden que se predique a los gentiles para que se salven. Por eso están llenando la medida de sus pecados, mas la ira de Dios vendrá sobre todos ellos hasta el extremo. Eso lo dice en la primera Tesalonicenses 2:15. Yo quiero que entiendan que en ningún momento yo estoy en plan de sembrar odio contra nadie. Simplemente esas cosas están en la información y nosotros tenemos la obligación de enterarnos qué pasa con nuestra santa religión, porque no podemos seguir así en este barullo, en este caos, donde no sabemos para dónde ir. Es necesario que decidamos o Cristo o otra cosa. La gente dice, pero ¿para qué decir esas cosas? Si la gente no cree, están equivocados. La verdad os hará libres. Y acuérdense lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Dios nuestro Señor dijo, si hay 5 fieles a mí, yo perdono la ciudad. Pero no había absolutamente nada. Entonces, aquí no se trata de la cantidad. Si hay 1000 personas católicas, ignorantes, profesando maldades,
Es preferible que no queden sino 10, pero esas personas sepan qué es el catolicismo, pero no que para que la gente siga practicando una religión mediocre y falsa y los terminen de todas maneras dejando en el infierno, pues es que entonces callemos, no digamos nada de lo que está pasando. No, hay que decir la verdad. Por eso el clementísimo Rey, Señor Jesucristo, que pagó con su sangre y con los dolores más terribles allá colgado en la cruz, Él lo dice, la verdad os hará libres. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, a llevar la verdad, cueste lo que cueste. Bueno, yo lo primero que quiero decirles, para poder entender esta situación en que se habla de cisma, de cisma, de cisma. Acuérdense que el cisma sucede cuando hay una autoridad legítima que está promoviendo la institución de la Iglesia para la gloria de Dios, para la exaltación del santísimo nombre del reino del Señor Jesucristo, para la valoración de su sacrificio, de su sangre y de todo lo que tiene que ver con él. Pero si es una autoridad que no está cumpliendo lo más mínimo, sino al contrario, está corrompiendo la fe, está sembrando inmoralidad y está sembrando satanismo, eso no es separarse de una persona que haga eso, eso no es ningún cisma, eso se llama sobrevivir, eso se llama operación supervivencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos entonces, lo que yo quiero es que les quede claro a ustedes lo del cisma que hubo en la iglesia cuando San Bernardo de Claraval dice que es una afrenta a Cristo que un vástago judío ocupe el trono de San Pedro. Palabras de San Bernardo. Y él se refiere precisamente al problema entre Honorio II y Anacleto II. Entonces yo tengo esta obra del padre jesuita que la escribió, claro, antes de que se metiera toda la doctrina falsa en los jesuitas y en toda parte, de la BAC, que se llama Historia de la Iglesia, en el tomo de la Edad Media, y entonces tomo este texto, y ahí voy a hacer bastante, a leer un poco rápido para que no se haga tan largo el video, pero yo sí les pido para que ustedes sepan, el cisma de que se habla de los dos papas en los tiempos de San Bernardo es el cisma, ese sucedió en el año 1130, acuérdense de eso porque eso es importante tener fechas concretas. Dice así, Honorio II, que fue papa entre 1124 y 1130, dice, nadie al parecer más apto para suceder a Calixto que el cardenal Lamberto de Ostia, nacido cerca de Imola, hábil diplomático que tanta parte había tenido en el concordato de Worms. Acuérdense, con el concordato de Worms fue el que finiquitó la cuestión de las investiduras. ¿Qué eran las investiduras? Pues que los emperadores y los reyes se tomaban la molestia de elegir papa. En el concordato de Worms se puso eso en fin. Efectivamente fue elegido, aunque no sin complicaciones y obstáculos. A mediados de diciembre de 1224, en la iglesia de San Pancracio, convinieron los cardenales en el nombramiento del cardenal de Santa Sabina, Teobaldo Boca di Pécora, Bucapecus, que tomó por nombre Celestino II. Mas no llegó a reinar porque apenas se había puesto la capa de oro y púrpura y se empezaba a cantar el Te Deum, oyóse la voz de Roberto, jefe de la familia Frangipani, que aclamaba a su candidato Lamberto de Ostia. La mayoría se adhirió repentinamente a este, a Lamberto, y el propio Celestino II se retiró por bien de paz. Como la nueva elección podía parecer anticanónica, Honorio II no quiso ser consagrado sino después de repetirse la ceremonia con la pacífica adquiescencia de todos los cardenales. Tranquilo y feliz se deslizó este pontificado. Tuvo Honorio II la suerte de que el egoísta y maquiavélico Enrique V le sucediera al maquiavélico Enrique V le sucediera un emperador tan noble, cristiano y caballero como Lotario III, que fue emperador de 1125 a 1137. Respetuoso de los derechos de la Iglesia en las elecciones episcopales, celosísimo de la evangelización y germanización de los eslavos,
devoto de la Santa Sede, obediente a las inspiraciones del arzobispo Adalberto de Maguncia. Cuando frente a Lotario de Sajonia se alzó Conrado de Hohenstaufen, disputándole el cetro, apresuróse el Papa Honorio a sostener el legítimo monarca, excomulgando al arzobispo Anselmo de Milán por haber puesto la corona de hierro de Lombardía sobre la cabeza de Conrado. En Francia, Luis VI, el Gordo, rey absolutista y sensual, procedía generalmente con moderación en su política eclesiástica, de suerte que el Papa se mostró siempre propenso a la benignidad en el trato con él y dictaminó en ocasiones más favorablemente de lo que hubiera deseado San Bernardo, el cual tal vez con excesiva dureza llamaba al soberano nuevo Herodes y perseguidor de los obispos. También con Enrique I de Inglaterra estuvo en buenas relaciones, mandó un legado que presidiese el Concilio de Westminster en 1125 y vigiló el proceder de los obispos. A ruego de Alfonso VII de Castilla y León, envióle el Papa Honorio un legado en la persona de Humberto de San Clemente, el cual después de una entrada en Portugal celebró en Carrión en 1130 un concilio nacional con asistencia del monarca, del arzobispo de Gelmírez, de San Olegario de Tarragona y de otros muchos prelados. Siguiendo la política de Calixto II, menos en sus relaciones con el poderoso Gelmírez, a quien Honorio no favoreció frente a la exigencia de Bernardo de Toledo, pudo ver con satisfacción el progreso de la reforma en casi todas las naciones cristianas, pero también alcanzó a ver, o por lo menos a presentir, las escisiones internas de Roma que traían un cisma a la Iglesia. Anacleto II contra Inocencio II. Dos familias se disputaban y se supremacía en el colegio cardenalicio y en toda la ciudad. Los Frangipani, amigos del emperador germánico, y los Pierleoni, judíos, de tendencia más bien popular. Ambas poderosas familias habían procedido pacíficamente y de acuerdo hasta la muerte de Pascual II en 1118. La ruptura violenta se produjo en la elección de Gelasio II, defendido por los Pierleoni contra la injusta violencia de los contrarios. Cuando Honorio II en febrero de 1130 estaba para morir, se preveía que la tiara vendría a caer sobre la cabeza del cardenal Pierleoni, Petrus Leoni, judío, que tenía a su favor la mayoría parte de los cardenales y del pueblo, la mayor parte. Contra él estaban, además de los Frangipani, algunos cardenales, sobre todo el influyente francés Aimérico, canciller de la Iglesia Romana, que fue muñidor de todo el negocio. Por lo pronto hizo trasladar al moribundo Honorio al monasterio de San Gregorio en el Monte Celio, quizás para que no supiese con precisión la hora de su muerte, Así podría acelerar la elección del nuevo Papa, cosa que según los cánones no se podía hacer sino después de sepultado el pontífice difunto. Como las dos facciones no podían entenderse, convinieron por fin en que la elección se confiase a un arbitraje de 8 cardenales. Estos se reunieron en la cabecera del moribundo. Honorio, espiando el instante de su fallecimiento, el pueblo se aglomeró al pie de las ventanas, pensando que ya el pontífice había muerto, tanto que éste hubo de asomar su cabeza para desmentir el falso rumor. Cerró finalmente los ojos en la noche del 13 al 14 de febrero, o quizás en la mañana del 14, precisamente cuando se había ausentado los cardenales Pierleoni y Jonatás, que formaban parte del comité de los 8, o sea, el bando a favor de los hebreos. Los otros 6, dirigidos por el cardenal Aimérico y unidos con otros de la misma facción, se apresuraron a enterrar al difunto para hacer inmediatamente la elección que recayó en uno de ellos, en el cardenal Gregorio Paparewski, Inocencio II. A pesar de las protestas de uno de los electores, aún teniendo en cuenta las virtudes innegables de Inocencio II, y aún
salvando la buena fe de Aimérico y de sus compañeros, aquella elección precipitada y contraria a normas establecidas por Nicolás II no podía decirse canónica. Apenas el partido Los Pierleoni tuvo noticia de lo ocurrido, convocó a sus 23 cardenales y si ya no lo estaba en la iglesia de San Marcos, a la cual concurrió igualmente gran muchedumbre del pueblo, y proclamaron unánime como pontífice al cardenal Pierleoni, que se llamó Anacleto II. Lo legal hubiera sido que la mayoría del colegio cardenalicio allí presente hubiera declarado nula e ilegal la anterior elección de Inocencio y consiguientemente hubiesen anunciado otra conforme a las prescripciones canónicas. Probablísimamente el elegido hubiera sido Anacleto II y nadie le podría disputar el triunfo. Pero los reunidos en San Marcos creyeron más conveniente proceder enseguida a su elección, haciendo como que ignoraban lo que había tenido lugar en el Monte Serio. Sería cerca del mediodía, ya para entonces Inocencio II había corrido a instalarse en el Palacio de Letrán, donde revestido de ornamentos pontificales fue proclamado Papa. Una explicación reciente del cisma de 1130 pone sus raíces en las dos facciones que dividían al colegio cardenalicio: la de los viejos, en su mayoría romanos o del sur de Italia, y de los jóvenes oriundos de Francia o del norte de la península. Los primeros seguían a Pierleoni, o sea, los judíos, los banqueros, y se mostraban descontentos del concordato de Worms, pensando que por él se sacrificaban derechos a la iglesia. O sea, ellos no querían separar la iglesia de que los, siempre los Pierleoni querían que los reyes tuvieran parte en la elección de los papas, claro, para así poder más dominar. Los segundos, por el contrario, estaban satisfechos de aquel concordato, el cual ciertamente se salvó con la elección de Inocencio II. La familia de los Pierleoni era de las más ricas y fuertes de Roma, los banqueros. No había tenido hasta entonces ningún papa y no iban a dejar que en esta ocasión se le escapara la optiara. Armó a sus hombres y los lanzó contra la fortaleza de los Frangipani en el Palatino, refugio de Inocencio II. No logró por el momento dominarla, lo cual sí consiguió fue apoderarse de la Basílica Vaticana, en la que fue consagrado solemnemente Anacleto II. Este, poco después, dio un asalto a la de Letrán, adueñándose de ella como de Santa María Mayor y del Tesoro Pontificio. Roma entera se pronunció a favor de Anacleto. Incluso los Frangipani se le prestaron obediencia, de tal suerte que Inocencio, abandonado, tuvo que buscar asilo en su palacio familiar de Trastevere y poco después huyó por mar a Francia. Francés era Aimérico y el partido francés debía al fugitivo su primer encumbramiento. Si en Roma ha triunfado Anacleto, en el resto de Europa perderá la batalla. ¿Qué tenían contra él, contra Anacleto? La pluma de San Bernardo y casi toda la literatura política de aquel tiempo no hicieron sino amontonar acusaciones contra el antipapa. En realidad, no podía hablarse de antipapa porque si Anacleto no poseyó nunca títulos legítimos para el pontificado, tampoco su adversario los tuvo, hasta que años más tarde el voto unánime de la iglesia sancionó y legitimó su elección. Fue acusado Anacleto de violencias, depredaciones, sacrilegios. Se comprende que en los primeros días de la lucha, cuando ambos bandos se disputaban la posición de Roma, cometieron los partidarios suyos, tanto de aquel como de este, ciertos actos de rapiña y falta de respeto a los lugares sagrados. Era lo suficiente para que sus expoliadores enemigos invocasen la ira de Dios contra el ladrón y sacrílego Anacleto, que se enriqueció con exacciones. Frases como la de "esta nada" significan en el hervor de la contienda, y muy semejantes eran las que lanzaban los anacletistas contra Aimérico e Inocencio, tan alabados por San Bernardo, que amaba el fasto. Decían de Anacleto que amaba el fasto y el derroche. Sin duda que hay que reconocer aquí un fondo de verdad, muy explicable, primeramente por la opulencia de su familia. Recordemos que la familia Pierleoni
era la más rica de Roma, los banqueros hebreos. Luego, por la necesidad en que se vio de mostrarse liberal y dadivoso a fin de captarse simpatías y acrecentar el número de sus seguidores, daba con derroche muestra de su opulencia. Quizás fue esto lo que más le perjudicó en el campo contrario, principalmente ante San Bernardo. Sabido es cuánta importancia concedían a la pobreza los reformadores de aquella época. Fácilmente se identificaba a la pobreza con la santidad y la justicia. Ahora bien, no cabe duda que bajo este aspecto Inocencio II representaba ante todos los ojos de los seguidores del movimiento de los pobres el ideal del vicario de Cristo, mucho mejor que Anacleto. En hecho de verdad, tanto Anacleto como Inocencio pertenecían a las corrientes o a la tendencia reformatoria de los papas gregorianos, y no hay fundamento para afirmar que moral y eclesiásticamente se presentase uno u otro con programas diferentes. Bien ha notado Palumbo que hasta los nombres escogidos por ellos, Anacleto, Anastasio, nombres de papas antiguos, querían significar el empeño de reducir la iglesia a los ejemplares tiempos primitivos. Inocencio, de costumbres integérrimas, había servido fielmente a la iglesia y tomando parte activa en el concordato de Worms. Anacleto, después de estudiar en París y tomar el hábito monástico en Cluny, desempeñó siendo cardenal varias legaciones de Inglaterra y Francia. También le hizo daño a Anacleto su linaje judío. Era nieto de aquel rico judío por nombre Pedro, que al convertirse y ser bautizado por manos de León IX, quiso llamarse Petrus Leonis, Pier León. Desde entonces los Pier Leoni, adictísimos a la Santa Sede, fueron los banqueros de todos los papas reformadores hasta Calixto II, inclusive, y acaso es procedencia judaica, había caído en el olvido de no haberse tomado como un arma enemiga de Anacleto. Argumentos en pro de Inocencio. Los dos papas enseguida de su elección trataron de corroborar su propia legitimidad mediante la aprobación del emperador. Uno y otro escribieron en este sentido a Lotario III y le enviaron legados ofreciéndole su amistad y benevolencia. Tentadora ocasión para un emperador germánico de intervenir en los asuntos de Italia y de la Iglesia. Pero Lotario juzgó sabiamente que en tal asunto era la Iglesia la que debía hablar y no quiso decidirse. Entretanto, Inocencio había buscado refugio en Francia ante la disyuntiva de seguir a un papa o a otro. El rey Luis VI vaciló en un momento y pensó que lo más prudente era huir a sus obispos, a los cuales convocó en el concilio de Tampes. Nos cuenta Sugerio, abad de Saint-Denis, que el rey no miraba a cuál de las dos elecciones era más legal y canónica, sino a cuál de los elegidos era más digno de ser papa. Y como en cuestiones de santidad, ningún juez más calificado que el santo abad de Claraval, San Bernardo, también él fue llamado al concilio, acudió San Bernardo, y haciéndose eco de los rumores que corrían sobre la vida de los dos contendientes, con palabras encendidas y arrebatadoras, decidió el voto de la asamblea en favor de Inocencio II. Sus argumentos pueden reducirse a tres. Inocencio había sido elegido antes que su rival. Ahora bien, mientras la primera elección no se invalide judicialmente, cualquier otra que se haga después resulta nula. Y aunque la mayor parte del colegio de cardenales se había declarado por Anacleto, la par senior estaba por el primero. Inocencio había recibido la consagración pontifical de manos del cardenal obispo de Ostia, que era el deputado legítimamente para ello. Inocencio se distinguía por su piedad, pureza de costumbres y modestia, por lo cual no se podía temer fraude o simonía, sino de parte de sus adversarios que tenían fama de ser una precursores del anticristo. Aunque ninguno de estos argumentos eran de gran consistencia, pues aún primero era discutible y aquello de par senior siempre fue criterio sumamente peligroso. Toda Francia aceptó el dictamen de San Bernardo y en pos de Francia lo hicieron Inglaterra,
Aragón, Castilla y el poderoso arzobispo de Compostela, Gelmírez, trató a Anacleto de ganárselo con palabras de afecto y estimación, pero inútilmente fue. San Norberto de Magdeburgo juzgó en Alemania un papel semejante al de San Bernardo en Francia, convocado por Lotario en Concilio de Wurzburgo, octubre de 1130, el episcopado alemán se inclinó a Inocencio. En situación tan desesperada y no teniendo de suerte más que el duque de Aquitania, Anacleto no tuvo otro remedio que acogerse al amparo de los normandos del sur de Italia. Tal vez en su apoyo podría defenderse en Roma. Desde el primer momento supo granjearse la amistad del duque Rogerio II de Sicilia, que ambicionaba el título de rey y aspiraba a ensanchar su soberanía por la Italia meridional. Anacleto le envió un legado que le coronó en Palermo, conformándole los derechos sobre Apulia, conquistando casi por fuerza en tiempo de Honorio II. De esta manera quedó firmemente constituida la monarquía napolitana feudataria de Roma, del romano pontífice. Inocencio II sigue ganando terreno. Inocencio no permanecía inactivo. Se entrevistó con Luis VI de Francia, con Enrique I de Inglaterra en Chartres, con el emperador Lotario en Lieja. Este le dio palabra de conducirlo victoriosamente hasta Roma. Su mayor triunfo lo obtuvo Inocencio en el Concilio de Reims en octubre de 1131, donde le prestaron obediencia a los obispos de Francia, Inglaterra, Aragón, Castilla, con los embajadores de estos reinos y otros dos especiales que vinieron de parte del emperador. En la primavera de 1132 se hallaba camino de Italia con la esperanza de entrar a Roma. Celebró un concilio en Plasencia y se estableció en Pisa. Milán se mantuvo rebelde. Hasta noviembre no pudo encontrarse con Lotario, que tardíamente y con un pequeño ejército bajaba de Alemania. A principios de 1133 viene a juntársele San Bernardo, cuyos sermones enardecían a las gentes, y llegaba la primavera mientras las flotas de Génova y de Pisa conquistaban a Civitavecchia, el emperador penetraba en Roma y colocaba a Inocencio en el Letrán, como Anacleto se encastillase en Sant'Angelo y siguióse dominando en San Pedro. La coronación del emperador y de su esposa hubo de ser en la Basílica Lateranense el 4 de junio de 1133, después de lo cual Lotario III se retiró a Alemania, no teniendo fuerzas militares para oponerse a Rogerio de Sicilia. No pudo Inocencio II mantenerse mucho tiempo en Roma, así que en septiembre tuvo que ponerse su residencia en París, en Pisa. Por Pentecostés de 1135 celebró en esta ciudad un importante concilio al que asistieron 113 obispos de casi todas las naciones cristianas y otros muchos abades, de los cuales el más activo, el más elocuente y el más venerado por su santidad era San Bernardo, al prestigio teumatúrgico y a la elocuencia ardorosa del abad de Claraval se debía en buena parte que Milán se sometiese a Inocencio II. Vuelve Lotario en 1136 con más poderoso ejército, se apodera de las principales ciudades del norte de Italia y sin atacar a Roma, ciudad que Anacleto había hecho casi inexpugnable, desciende hacia la Apulia, derrota a las tropas de Rogerio y obliga a este príncipe normando a abandonar las ciudades de Capua, Bari y Benevento y retirarse a Sicilia en 1137. Desavenencias entre el emperador e Inocencio fueron causa de que no se sacase de aquella campaña todo el fruto que se esperaba. Apenas retirado el emperador Lotario, que murió el 4 de diciembre de aquel mismo año, volvió Rogerio a recobrar en la península el territorio perdido. Pensó entonces Inocencio II que el mejor medio de poner término al cisma en la iglesia sería conseguir del normando que dejase de prestar auxilio a Anacleto. Con este propósito le envió nada menos que a San Bernardo, al personaje más venerado en toda la cristiandad. Cuando el gran santo se presentó en el campamento de Rogerio, este le hizo la siguiente proposición: vengan aquí tres testigos de la elección de Inocencio y otros tres de Anacleto, y según sus testimonios juzgaré cuál de los dos
las dos elecciones tenidas en Roma en 1130 fue la legítima. Así se hizo. Tanto Inocencio como Anacleto mandaron sus delegados, de cuya disputa no se sacó en limpio nada. Por fin la discusión se entabló entre el cardenal Pedro de Pisa, de parte de Anacleto, y San Bernardo, de parte de Inocencio. Aquel insistió en el aspecto jurídico favorable a Anacleto, con una habilidad canónica y dialéctica que el abad de Claraval fue el primero en reconocer. Pero este daba más fuerza al hecho de que toda la, o casi toda la iglesia y las órdenes religiosas y los príncipes, a excepción de Rogerio, reconocían como verdadero papa a Inocencio. Rogerio no se dio por convencido y el cisma se hubiera prolongado si la muerte no hubiera venido a soltar el nudo, llevándose repentinamente a Anacleto el 25 de enero de 1138. En realidad, afirma Palumbo, en un tono que puede parecer apologético, desaparecía una de las mayores personalidades de aquel tiempo. Anacleto, hombre de energía, de constancia, de cultura y de fascinante esplendidez en las obras y en la vida política, sagaz y hábil renovador de las mejores tradiciones de la Cancillería y de la Curia. Todavía se intenta darle un sucesor en el cardenal Gregorio, llamado con el título Víctor IV, mas este, aconsejado por San Bernardo, no tardó en postrarse a los pies de Inocencio II, pidiéndole perdón. Aún los hermanos Pierleone le prestaron obediencia, con lo que el cisma pudo darse por terminado, quedando desde entonces Inocencio II por el único papa de hecho y de derecho. Y bien, el papa celebró entonces el concilio de Letrán, el segundo concilio de Letrán en 1139, para pacificar la iglesia, y tomo entonces aquí algunos datos de esta otra obra del doctor Marx, que dice que el 4 de abril de 1139 se congregaron en Letrán bajo la presidencia del papa 1000 prelados en un sínodo cuyas actas no se han conservado por desgracia. Los clérigos ordenados y colocados por el antipapa Anacleto fueron despuestos y Roger de Sicilia excomulgado. Se dictaron 30 cánones disciplinares que en general inculcaban anteriores ordenanzas contra la simonía, el concubinato de los clérigos y además condenaban la herejía de los petrebusianos, establecían para la elección de los obispos que los canónigos no pudieran excluir de tomar parte en ella a los viros religiosos, esto es, monjes y canónigos regulares podían participar en la elección de obispos. Para proteger a los clérigos maltratados por el efecto de las agitaciones de Arnaldo de Brescia, se dio el privilegium canonis, que excomulga al que pone manos violentas sobre un clérigo o monje. Finalmente, según parece, se dio una ordenación excluyendo de la elección pontificia al clero y al pueblo que todavía tenían alguna intervención por efecto del decreto de Nicolás II, reservándolo a los cardenales. Bueno, aquí también nos queda como desde ese concilio, décimo concilio de Lateranense, 1139, donde excomulgan a todos los que ataquen, violenten a los curas, a los obispos, a las monjas, a todas las personas consagradas, cometen excomunión. Eso es lo que dice el libro, y entonces yo espero que le sirva. Yo lo que quiero que nos quede claro es que, ¿por qué la situación de la iglesia? La situación de la iglesia, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué? ¿Qué dice San Bernardo? Dice, es una ofrenda a Cristo que un vástago judío ocupe el trono de San Pedro. Entonces, vemos como ya en el video anterior, como el Papa Juan XXIII no se puede acusar de que haya sido hebreo, pero sí pertenecía a la masonería y los padres de él eran Giovanni Battista Roncalli y Mariana Giulia Mossola. Él murió el 3 de junio de 1963 y le sube Pablo VI, Giovanni Montini, y que el papa de él se llamaba
Joan Battista Valtine es el Montine, el Papa, perdón, y el papá de él, Giovanni Montini, como lo vimos en el anterior video, que era pues metido en la política, sobre todo en los movimientos de la democracia cristiana, y la madre de Giuditta Algesi, o Judith Algesi, que se convirtió, ella era hebrea públicamente, y se convirtió en el momento de casarse con Giovanni Montini, se volvió católica, o sea, eso no tiene objeto. Y el 6 de agosto muere Pablo VI de 1976 y le sube el Papa Juan Pablo I. Los padres de Juan Pablo I eran Eduardo Luciani y Bertola Tacón. Ellos yo no he podido saber si tenían ya descendencia judía, pero yo creo que la habían tenido porque acuérdense que el Papa ya había comprometido toda la iglesia con la ONU y ya no iban a elegir a un papa que no tuviera ya las perspectivas masónicas. Este señor muere el 28 de septiembre de 1978 y pues sube el Juan Pablo II, que sus padres eran Carol Wojtyla y su mamá, que era la totalmente hebrea, Emilia Kasarowski Scholz, y ella era totalmente hebrea, y eso se encuentra ahí en Google, y él muere el 2 de abril del 2005, y sube el señor Benedicto XVI, que el papá se llamaba Joseph Ratzinger, y la mamá María Painer Tuber, que es totalmente de una familia judía. Y bueno, luego viene este señor Bergoglio, que el papá se llamaba Mario José Bergoglio y la mamá Regina María Sibori, un apellido netamente judío. Entonces, por eso es que tenemos esto. Yo no quiero hacerme más largo del video. Yo espero que hayan llegado hasta el final. Los que hayan llegado al final, yo espero que les haya dado algún fruto, pero trataremos de seguir pues aclarando. Yo pienso que ahí está precisamente en la miniatura pues lo que hay en este momento en la iglesia. ¿Qué es lo que hay? Una exaltación del mal, porque lo que hay ahí es un esperpento, después hablaremos de eso y lo que hay alrededor, o sea, y así está la iglesia en todas partes. Bueno, yo les agradezco su amabilidad, los que han llegado hasta el final del video, y les voy a dar la bendición. Adiutorio nostri nomini domini, qui feci salma eterra, domini saudio resi nomina, come sate venio, in camo domino de gracia, benedica vos, omnipotens, mejor domino, pater, et filius, espiritu santo, que en todo Dios sea glorificado.